Sí, listo. Bueno, arranquemos. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos encontramos acá en el marco del cuarto encuentro nacional de redes del Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz, llamado a qué escuela queremos volver, acciones urgentes del Movimiento de Educación para la Paz. Entonces, me presento. Mi nombre es Valentina García Marín. Yo hago parte del equipo del programa Educapaz de la Universidad Javeriana de Cali. Y el día de hoy les estaré acompañando en el espacio como moderadora. Les cuento que este encuentro lo venimos realizando desde el año 2018 y tiene, digamos, como objetivo general generar un espacio donde puedan confluir distintos aprendizajes, reflexiones, experiencias, ¿sí? Sobre las prácticas en relación a la educación para la paz, ¿sí? En relación a construir una cultura de paz en Colombia. Entonces, cada año el encuentro tiene, digamos, una temática específica con unas personas invitadas, con unas redes, donde buscamos también visibilizar todo el trabajo que se viene realizando desde el programa y donde buscamos que se tejan justamente unas alianzas, unas redes estratégicas para continuar tejiendo ese movimiento, digamos, de la paz, por decirlo así, en Colombia. El día de hoy tenemos dos invitados súper especiales que ya les voy a presentar. Y la idea es que, pues en el marco de este encuentro, vamos a conversar un poco sobre tres pilares, digamos, principales. Esos tres pilares son, el primero, los efectos de la pandemia, ¿sí? Un fenómeno pues sin precedentes antes en el mundo, donde, digamos, se han exacerbado de una manera muy significativa las desigualdades sociales y las brechas en el acceso y en la calidad de la educación, ¿sí? Esto nos ha puesto de manifiesto, digamos, unas realidades que ya venían ocurriendo, pero que se intensificaron de una manera, digamos, relevante. También el segundo eje es el estallido social, ¿sí? Ante la inequidad y ante las desigualdades sociales y la pobreza extrema que ocurrió en Colombia en el marco del paro nacional, donde estuvo liderado principalmente por jóvenes y por líderes y lideresas del país. Entonces, este estallido social es uno de los también ejes pilares del encuentro. Y por último, tenemos la persistencia del conflicto armado en Colombia, pese a la firma hace 5 años. Como sabemos, en los territorios, digamos, donde el conflicto ha estado mucho más marcado, aún continúan las dinámicas y aún continúan, digamos, varios grupos también armados allí. Y este es un fenómeno que también en este momento marca pues la realidad del contexto colombiano. Entonces, esos son, digamos, nuestros tres pilares grandes. El día de hoy vamos a conversar, digamos, esta sala se denomina Llevando la Verdad al Aula, muchas veces ya lo hacemos. Y la idea es como entrelazar esos aprendizajes entre la Comisión de la Verdad con la política educativa en Colombia. La idea es, digamos, no centrarnos en que se trata de algo muy novedoso, sino de que más bien nos habla de un proceso que debe ser intencionado, pensado y reflexionado, y que básicamente la idea es conversar con nuestros dos invitados, generar un espacio de conversación donde podamos reflexionar justamente frente a cuál es ese papel de la escuela en relación a los retos y las oportunidades para construir paz en relación a, digamos, el contexto histórico de Colombia, ¿sí? En este año. Entonces, ese es el eje central, esa es nuestra pregunta central. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulos, les voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados, que ahorita espero nos puedan ampliar. Iniciaría entonces con Juan Camilo El Jury. Él es un historiador apasionado por la enseñanza
del pasado reciente y la memoria, quien trabajó muchos años para el Estado en temas de competencias científicas, sociales, ciudadanas y la prevención de las violencias en la escuela. Y gracias, digamos, a esta experiencia laboral, ha tenido el privilegio de trabajar con toda la comunidad educativa, es decir, con docentes, rectores, rectoras, padres, madres de familia. Y son estas personas, dice Juan Camilo, quienes le mueven en su día a día. En su tiempo libre se dedica a los videojuegos, la música y a discutir sobre todo, hasta el cansancio. Entonces, tenemos allí un invitado muy interesante. Y por otro lado, tenemos a Carolina Valencia, que es historiadora y maestra. Ha trabajado por más de 30 años en todos los niveles de la educación formal, desde la básica primaria hasta la facultad de posgrados en educación. El eje de su práctica profesional es la formación personal y ciudadana, con la convicción de que esa es la única vía para poder avanzar en la consolidación de una sociedad en paz. Y también Carolina nos cuenta que cada vez que ella puede, se escapa por las montañas y de allá baja con mucho equilibrio y con la energía que necesita para continuar, digamos, luchando por una educación mejor para todos los niños y niñas de Colombia. Entonces, Carolina, comparto también contigo como la necesidad de equilibrio a través de la naturaleza, a mí me encanta. Y bienvenida y bienvenido Juan Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ahora sí les doy la palabra, ya digamos sin más preámbulos, y bienvenidas, bienvenidos. Valentina, muchísimas gracias y por supuesto gracias a Educapaz por la invitación. Nosotros tenemos para hoy planeada una sesión que queremos desarrollar a partir de una conversación. Carolina y yo queremos inicialmente conversar a partir de unas preguntas orientadoras que planeamos previamente. Y ya que somos poquitos en esta sala, bienvenidos Carolina, Carlos, Julián, Diana y Marta también. Si quieren, como somos pocos, si quieren ir vinculándose a la conversación, también es maravilloso. No tenemos que dar mucha espera ni esperar el final para que tengamos preguntas, sino queremos, si queremos ir interviniendo, nos parece rico, el espacio y el escenario nos lo permite. ¿Y por qué queremos hacerlo o quisimos hacerlo como una conversación? Nos parece que es honesto y transparente contarles también, esa razón, y es que nosotros no venimos acá a traspasar un conocimiento, a decirles lo que es, lo que nosotros sabemos para que ustedes aprendan, ni mucho menos, sino creemos en la construcción colectiva. Y creemos y tenemos una apuesta, ahorita les decimos por qué digo que tenemos mutuamente, Carolina y yo, una apuesta en la que las personas vuelven a hablar de temas difíciles, en las que hablamos de política, en las que hablamos de temas que son duros, porque no queremos necesariamente convencer al otro ni traerlo a nuestra creencia, sino poder establecer unos espacios de diálogo. Esa es la ciudadanía y queremos que dejemos atrás en algún momento esta polarización que nos tiene acabados y que impide que familias enteras hablen durante su cena, durante su desayuno, sobre las cosas relevantes que pasan en un país tan conflictivo y tan difícil como el nuestro. Entonces, por eso queremos hablarlo, queremos hacer una conversación. Y les digo que es una apuesta porque Carolina y yo tenemos juntos una fundación con otras dos personas que queremos también muchísimo, que se llama Memoria y Ciudadanía. Y una de las apuestas es esto, es poder sentarnos y poder hablar de el pasado de Colombia, de eso difícil, de eso que nos duele, de eso que nos cuestiona. Entonces, bienvenidos todos y todas, qué placer poder estar acá. Solo para terminar como el preámbulo, Carolina y yo nos conocemos de un buen rato atrás, en el 2002, yo comenzaba mi formación como historiador y Carolina fue mi profesora de una de las primeras clases del primer semestre que fue Introducción a la Historia. Carolina en muchas ocasiones lo ha dicho y lo repite en público que fue la peor experiencia de su vida y nos acusa a todos los estudiantes que estábamos ahí de hacerle la vida imposible y ahí comenzó una relación muy linda, nos volvimos a encontrar tiempo después por un proyecto del Ministerio de Educación Nacional gigante en el que trabajé y bueno, la vida nos fue trayendo hasta acá. Entonces, bienvenidos para los que van llegando. Vamos a hacer un diálogo. Voy a comenzar con una breve introducción a la primera pregunta. Le voy a lanzar la pelota a Carolina y vamos a empezar a construir
desde ahí. Efectivamente, lo que nos decía Valentina es verdad. Nosotros queremos hablar de una relación, de varias cosas que nos parece interesante y sobre la que venimos trabajando hace ya algunos años. Tiene que ver con la política educativa colombiana, con lo que pasa en los territorios, con la enseñanza de la historia reciente en Colombia y más recientemente con el trabajo que viene realizando la Comisión de la Verdad. Entonces, para comenzar, ahora sí, efectivamente, y Carolina, porfa, empiece a pararme, a frenarme Naturalmente. cuando quiera. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, al igual que otras comisiones de la verdad en el mundo, trabajan por entender, por esclarecer lo que pasó en estos países que tuvieron unos periodos de conflicto y de grandes violaciones de derechos humanos durante años. Intentan mirar hacia atrás y dar una explicación, saber qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó, para poder explicarlo. Estas comisiones no tienen una naturaleza jurídica, para eso están otras instituciones que son las que juzgan. Para eso tenemos en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace parte de ese mismo sistema donde está la comisión. Pero la comisión busca es eso, es entre muchas cosas, uno de sus pilares, de sus cuatro pilares, es el esclarecimiento de la verdad, saber eso que pasó. Entonces quiero comenzar preguntándole a Carolina, cuando hablamos de verdad, de esa palabra a veces con mayúscula, con B mayúscula, esa verdad, desde las comisiones, ¿usted de qué cree, Carolina, que estamos hablando? ¿De qué se trata esa verdad? Porque en el lenguaje cotidiano todos hablamos de lo que es la verdad y tenemos distintas interpretaciones, pero contextualicemos esa verdad desde esas comisiones, si le parece bien. Claro, naturalmente. Aquí, claro, lo primero que tengo que decir es que si el padre Francisco de Rumi oyera, ya estaría rasguñándome en la yugular, porque francamente yo creo que una de las cosas más importantes que hace un espacio como la Comisión de la Verdad es permitir que las múltiples verdades que se construyen a lo largo del conflicto entren en diálogo en un espacio seguro. Y no solo entren en diálogo, sino que además lleguen a las demás personas que tienen su pedacito de verdad, que es el que les permite ver el mundo de una manera particular. Entonces, cuando un esfuerzo tan monumental como la Comisión de la Verdad trae no solo al aula de clase, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, eso es esa verdad que es mucho más que la descripción escueta de los acontecimientos, de los sucesos, de los procesos. Y nos permite a todos y a cada uno de nosotros entrar en contacto con las sensaciones y con las emociones de cada uno de los actores, de los distintos espacios que estuvieron vinculados al conflicto armado. Todas las demás personas empezamos a abrir nuestra capacidad de comprensión del conflicto armado desde las visiones, desde las verdades de cada una de las demás personas que participaron. Y no solo desde, digamos, lo que usted acaba de decir, los hechos escuetos, sino que además podemos conectarnos genuinamente con las víctimas, con los perpetradores, con los rescatadores, con los observadores pasivos y con todos estos tener como un cuadro más completo del horror que vivimos en la historia reciente, de las complejidades que vivimos en la historia reciente del país. Yo creo que la comisión estaría de acuerdo con usted en eso, pero más allá de ese acuerdo, la voy a traer un poquito antes y es, Carolina, cuando yo estudié mi pregrado en historia y como científico social, lo primero que me enseñaron a mí fue a no tenerle, ahora no sé cómo decirlo muy bien, es a cuestionar la verdad, Desconfiar. a desconfiar, exacto, a desconfiar de la verdad. Siempre nos decían como científicos sociales como que había que tener una cierta desconfianza. Y creo que esa desconfianza tenía que ver como con estas ideas que sabemos y que conocemos de la historia, la escriben los vencedores y usualmente vienen con una ideología detrás y, digamos, están matizadas. Entonces siempre había como esa idea de desconfianza. Pero creo, y porfa, corríjame, que hay una diferencia entre ese tipo de verdad y lo que están tratando de hacer este tipo de comisiones. O habría que marcar alguna diferencia, ¿no? Yo creo que uno de los puntos que es vital mencionar acá
es que aquí no se trata de hacer un relato oficial nacional. No se trata de hacer un relato oficial que resalte la construcción nacional, que yo creo que era un poco lo que buscaban los primeros relatos nacionales, esas historias monumentales a las que nos aproximamos con la construcción de todos los estados nacionales. Pero en este caso sí hay un punto fundamental, y es que sí vamos a empezar a oír voces que no se habían escuchado. Claro, eso lo cambia todo. Una cosa es esa versión de una persona puesta en un lugar que dice esto es lo que pasó, y claramente hay una diferencia cuando hacemos un trabajo, digamos, riguroso y organizado por escuchar más de 25 mil personas y contrastar información, sobre todo contrastar, porque esto no es que cada cosa que se diga entra directamente, sino que pasa por un sistema de información para ver qué sí sucede y qué no. Entonces creo que hay una diferencia. Hay una diferencia fundamental que además creo que es una invitación para cada uno de los ciudadanos y definitivamente para cada uno de los maestros y sin lugar a dudas para cada uno de los estudiantes, y es desconfíe de sus certezas. O sea, sea capaz de cuestionar no solamente esa verdad que le están vendiendo, sino esa verdad fundamental desde la que usted está mirando el mundo. Hay otras cosas que usted tiene que oír para poder como replantear los paradigmas desde los cuales interpreta el mundo. Y eso es, creo, lo más valioso de la Comisión de la Verdad, que igual están las víctimas de un grupo armado que las víctimas del otro grupo armado, que las víctimas del otro grupo armado, que los victimarios de uno u otro lado. Eso le permite a uno, por lo menos, en lo que a mí concierne, llenar de preguntas las certezas del lente desde el que yo, como ciudadano, estoy mirando el conflicto. Y sin duda nos permite acceder a, digamos, a otras versiones, a otros relatos, a otras narrativas de pronto que no habíamos contemplado inicialmente. Veo que ahí tenemos, ya empiezan los comentarios. Morella estaba enviando uno, ya ahorita lo voy a leer. Clave, el que quiera, si quiere participar en la conversación, Morella, porque lo vamos a hacer como conversación, entonces nos pueden ir comentando. Esto iba a decirle a Morella, prenda el micrófono y hágale, entre en la conversación, está súper bienvenida. Sí, pero entonces vamos retomando mientras alguien se anima, y si no, ahorita okay. yo retomo y vuelvo a esta pregunta parte de la conversación. Pero claro, esto nos permite, digamos, acceder a otras partes de la información, de lo que sucedió, lo cual es, digamos, al menos interesante, porque nada más peligroso que los relatos totalizadores y unificados, donde uno toma lo que uno cree que es y se queda de pronto con eso. Chévere escuchar otras versiones, sobre todo cuando tenemos conflictos tan complejos como el colombiano, donde sucedieron tantas cosas tan complicadas y con tantas versiones además. Carolina había levantado en un segundo la mano. Y la otra Carolina también, Carolina Cortés. Sí, Carolina Cortés ha levantado la mano. Si quieren, empecemos con Carolina. Yo voy leyendo el chat y ahorita vamos con Julián. ¿Listo? Ok. Rico. Hola, Carolina buenos Cortés, días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me presento rápidamente, Carolina Cortés. Yo trabajo en Enseña por Colombia y bueno, llevo bastante tiempo interesada como en estos temas, y pues muchas gracias también como por poderlos escuchar a ustedes. Yo tengo una duda, y es que cuando hablamos de verdad, como la verdad histórica, como un bien público, como esa verdad que pronto tiene, que no sé si, esa es mi pregunta, tiene que ser como objetiva o subjetiva, porque en qué momento, cuando tenemos diferentes voces o diferentes verdades, digamos, no sé si el fin último es como poder consolidar una sola verdad, porque en algún momento escuché como, pues, digamos, en un espacio de la comisión de, pues escuchamos diferentes voces y eso nos ayuda a consolidar como esta verdad histórica. Yo no sé si esta verdad histórica pues suma voces o también trata como de homogeneizar la verdad, pues para entenderla como esta verdad histórica que es un bien público. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante que nos va a remitir, digamos, a hablar de los métodos y eso que tú decías de la objetividad y la subjetividad. No sé si Carolina quiera comenzar a responder y miramos cómo, o si quiere yo me lanzo. Hágale. Hágale. El problema de hablar a veces de la verdad en estos términos es que la verdad no es una sola cosa, no, la verdad no es un enunciado, no es una frase.
la verdad es una complejidad. Entonces, explicar la verdad no es decir, ocurrió X o Y. Requiere de una serie, digamos, de elaboraciones. ¿Qué es lo que pasa? La comisión trabaja con los testimonios, con los testimonios de un montón de personas, con estudios que se han realizado y con distintos tipos de fuentes, y empieza a cotejar, empieza a revisar en su sistema de información que comparte con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y que comparte con la Jurisdicción Especial para la Paz, para ver el grado de verosimilitud de esa verdad. Si yo dijera, digamos, el gato es blanco, y tenemos muchas personas que vieron también al gato y dicen, el gato era de otro color, de pronto ese gato, eso que yo dije, no podría ser parte de la verdad. Eso es para decir, como para caricaturizar la cosa, pero cuando empezamos a ver hechos difíciles que tienen tantas interpretaciones, lo que se hace es que se pasan por estos filtros, digamos, de información para tratar de llegar a un punto en el que se puede explicar qué fue algo que sucedió. Pero de nuevo, no es algo tan sencillo como decir sucedió esto, sino que tiene que ser parte de toda una investigación que está contextualizada, que está explicada. Entonces, por eso va a ser tan interesante lo que hagamos en el informe final de la comisión, que se publicará ahora en junio 27 del 2022, porque vamos a ver cómo se hizo ese trabajo, cómo se cotejaron las distintas fuentes para llegar a un punto de certeza, de poder decir, ocurrió esta masacre, ocurrió de esta manera. A eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, ahí el tema de la objetividad, y con esto cierro, Carolina, es un poquito enredado. Es una palabra que nos genera, sobre todo los científicos sociales, un poquito como de terror. Porque la objetividad a veces se da como algo negativo. Sobre todo en los historiadores se piensa en objetividad como si fuera la historia decimonónica, como la historia positivista, donde se decía que esto era de esta manera y no se escuchaban como fuentes alternativas de información. Pero creo que sí podemos llegar a un punto de objetividad, de saber que hay una certeza sobre algunas cosas que sucedieron. Hay unos asesinatos que se dieron de cierta manera, hubo unas órdenes para hacer ciertas cosas, hubo unas víctimas que sufrieron por estas cosas. Entonces, Carolina, creo que iba a decir algo y ahorita sigo dando la palabra. Ok. Quería conectar lo que está diciendo Carolina con la pregunta que hizo Morelia, que me parece, para mí, completamente vital. Esta verdad no se trata exclusivamente de el rigor con el que se construyeron los hechos históricos, que es algo valiosísimo, importantísimo. Es precisamente con la posibilidad de construir una verdad que incluye. Y en eso usted acaba de mencionar, Morela, lo que yo creo que es más importante de esto, es que esta verdad pasa por grupos que nunca habían tenido voz. Y aquí tuvieron una voz que va a tocar a todos y a cada uno de los estudiantes que trabajen con la verdad o con el informe de la Comisión de la Verdad. Cuando vimos, cualquiera de los grupos silenciados, no solo silenciados, sino que no estaban en el radar de las personas y que ahora hacen una parte importante del informe, vemos que es una verdad que le va a permitir a todas las personas pararse en un pasado mucho más inclusivo, un pasado capaz de reconocer los dolores de grupos que ni siquiera reconocía como existentes. Morela, quería decir algo. Antes de dar la palabra a Julián y a Carlos, Morela había escrito antes en el chat, pero digamos ya prendió la cámara y le queremos dar la oportunidad de que nos cuente, Morela, si quieres. Bueno, buenos días a todos. Inicialmente pensaba estar como oyente, pero el tema me apasionó. Y de alguna manera u otra quería un poco contextualizar. Yo soy psicóloga del área educacional y social y he integrado un poco el área de la justicia, de la salud mental, entonces ahí estoy. Pero lo que quería comentar era a Carolina en relación con las verdades objetivas y las verdades subjetivas. Toda verdad tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. O sea, por ejemplo, el número de muertos es una información objetiva, ¿no? ¿Me escuchan? Porque claro. he tenido problemas con mi laptop. Te escuchamos perfecto. Pero a su vez, toda verdad tiene un componente subjetivo o emocional que cada quien lo coloca de acuerdo con las emociones. Inclusive algunos pensamos que ninguna información, hasta la más objetiva, tiene siempre un componente emocional que la persona le pone. Entonces ese componente emocional es relativo y depende de las emociones. Si esa persona está en ira, interpreta el número de muertos de una manera muy distinta, la información objetiva,
hacia esa persona está en empatía, en compasión, o si es víctima. O sea, las emociones están, algunos creemos que están siempre presentes porque somos seres humanos, y si no creemos y si no las hemos hecho conscientes es porque están allí de manera no consciente. Y lo peor de todo es que cuando hay emociones presentes, no conscientes, ellas definen la realidad, nuestro comportamiento y los destinos de los países. Muchas gracias, Morela. De nada, la verdad. Pero mira lo interesante, digamos, de esta intervención, y por eso es importante como contextualizar la conversación. Hablar de verdad es hablar de una polisemia inmensa. Podemos hablar de muchísimas cosas a la hora de hablar de verdad. Pero cuando estas comisiones están hablando de la verdad, están tratando de llegar al esclarecimiento, a decir algo sucedió. Y eso tiene una función social. Y es tratar de explicar que esos países que tuvieron esos conflictos tan duros, tan difíciles, necesitan reconocer que sucedió. No tener una sociedad que diga que ese dolor es falso o que ese asesinato no ocurrió. No se trata de hablar de cualquier tipo de verdad, sino que está contextualizada. Vamos a darle ahora la palabra a Julián, que la había pedido, y después se la vamos a dar a Carlos, que la tiene levantada. Entonces, Julián, te escuchamos. Buenos días, me presento, soy Julián Mejía Gallo, soy docente oficial en el departamento de Caldas, en el municipio de Villa María, Colegio Gerardo Arias. Soy licenciado en Ciencias Religiosas y Ética, he estudiado filosofía, soy abogado, estoy haciendo una candidatura en Derecho, magíster a Derecho. Cuando hablan de la verdad, me parece muy importante preguntarnos qué es la verdad, y cuando ustedes parten de esa pregunta, pues es muy difícil, ¿cierto? Nosotros, frente a los planteamientos que ahora siga Carolina, pensaba yo en Descartes, ¿cierto? Cuando Descartes habla del método de la duda y parte de una premisa, no admitir nada como verdadero hasta no estar seguro de que así lo sea. Y hablar de reparación, de comisión de la verdad en una sociedad como la nuestra, donde la verdad ha estado siempre oculta, donde quienes tienen la palabra o quienes tienen la verdad han sido siempre los de la élite, porque al pobre no se le cree, porque al que ha vivido en la miseria siempre se tiene desconfianza frente a esas personas, porque creemos que solamente la verdad está en quienes han manejado el poder. Hace muchos años, hace por ahí unos 20 años, participé en una comisión de justicia y paz a nivel nacional y tuve la oportunidad de encontrarme con personajes que por ejemplo, con Jean Beltrán Aristide, que en ese momento era presidente de Haití, o con un señor que hacía parte de la calle del Cartucho, y escuchar la realidad que ellos presentaban Se te fue el audio. ¿Vuelve, profe, ¿vuelve a prender el audio? Sí. Gracias. ¿Ya me escucha nuevamente? Sí, señor, está perfecto. Te estamos escuchando. Ver esa realidad y enfrentarse a ello, a escucharlos y poder sentir como ese dolor que ellos expresaban o manifestaban desde esa realidad que ellos estaban viviendo y que no habían sido escuchados, pues era complejo. Yo hoy, frente a esto de la Comisión de la Verdad, frente a esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, es complejo. Y cuando ahora Carolina Cortés hablaba de la verdad objetiva o la verdad subjetiva, ¿cierto? También tendríamos que hablar de la verdad jurídica. ¿Y qué es verdaderamente la verdad? Es complejo. Lo que ahora también Morelia hablaba es complejo. Y la polisemia de esta palabra es tan amplia que nosotros tendríamos que partir es como de la buena fe de la persona, ¿cierto? Entender como uno de esos principios del derecho, la buena fe. Y si nosotros partimos de la buena fe, tenemos que admitir que todos tenemos una verdad y que esa verdad es como un punto, ¿cierto? Un punto de vista es la vista de un punto. Cada uno tiene su propia verdad, pero tenemos que aceptar que mi verdad no es absoluta y que tengo que reconocer la verdad del otro. Cuando George Habermas habla de la racionalidad comunicativa, poder entrar a comunicarme con el otro es entender al otro desde su mundo, desde ese mundo de la vida que él tiene y que verdaderamente nos ayuda
a enfrentarnos a una realidad concreta, para podernos comunicar, Julián, para poder entender este principio. ¿Sí? No, te digo que es súper importante todo lo que estabas diciendo, y ahorita que termines de redondear tu idea, me encantaría que Carlos tomara la palabra, que también quiere comentar al respecto de lo mismo. Claro, discúlpeme un minuto más. No. Me hago muy extenso, pero es complejo, o sea, entender toda esa realidad. Para poder entender esa verdad, pues tendríamos que partir de ese principio de buena fe y poder aceptar que cada uno tiene una verdad, un punto de esa verdad. Si unificamos eso, podríamos encontrar la verdad, aceptando y reconociendo lo que el otro es como persona, y no negándole esa posibilidad de manifestar lo que siente y lo que ha vivido, porque cuando empezamos a dudar, ¿cierto? Aunque la duda es un principio de conocimiento, cuando empezamos a dudar del otro, pues ya estamos también negándole esa propia verdad, esa verdad que él quiere manifestar y que pues de alguna manera es la verdad desde su mundo de la vida, desde lo que él ha experimentado, desde lo que él ha tenido que enfrentar. Julián, muchas gracias. Carlos, tienes la palabra y redondeamos esta parte para continuar. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Alberto Zuluaga, soy docente de la institución educativa Los Fundadores de Río Sucio Caldas. Soy licenciado en Ciencias Sociales, tecnólogo en Electrónica. Oh, yeah. Y llevo pues en la docencia más de 25 años. Me ha tocado pasar por procesos, porque usted sabe que uno iniciando, ahora estoy en una parte urbana, pero antes me tocó en una parte rural, en corregimiento de Irra, del municipio de Quinchía, Risaralda, y viví experiencias, digo yo, marcadoras dentro de mi vida. Esa violencia que se dio en el año 2002-2003, donde los docentes nos encontrábamos en medio de toda esta guerra y viendo situaciones donde se veía la impotencia que teníamos nosotros ante situaciones como llegar estudiantes en las horas de la mañana a clase. Profe, no podemos venir a clase porque anoche sacaron a mi papá, a mi mamá y al patio y los mataron, y a nosotros nos dijeron que nos tenemos que ir. Entonces nos tenemos que ir de ahí. Yo vine acá al colegio a contar lo que me pasó, nos vamos porque si nos quedamos nos van a matar. Son circunstancias que uno mira que entonces hasta dónde la verdad, los actores que ponemos de la verdad, los tomamos a veces muchas veces más en las ciudades y la parte del campo, la gente que vive, que vivió esa situación, no cuenta esa verdad porque no tiene acceso a ella. Nosotros los citadinos, los que vivimos en los pueblos, que yo siempre he vivido en el pueblo y todo eso, y me desplazo siempre a trabajar, nosotros no vivimos la violencia tal, esa verdad que es real, exactamente porque nosotros no la cuentan, pero no es vivida. Pero cuando uno ya la siente, la vive, mira que la verdad que a veces nos cuentan no es la misma realidad que está pasando en los campos colombianos. Porque es que eso es lo que es más importante del proceso que están llevando a cabo en la Comisión de la Verdad, y es que lo que están escuchando no son unas verdades particulares, sino que están haciendo un esfuerzo de inclusión muy importante para que la voz de todos los colombianos, de esos colombianos a los que tú te refieres, hagan una parte importante del informe y lleguen al resto del país. Juan Camilo. Sí, es que, digamos, hay un tema que es lingüístico, que es complicado, es cuando decimos todos tenemos una parte de la verdad, pero de nuevo por eso les decía que hay que contextualizar cuando estamos utilizando este tipo de palabras en estos contextos. Cuando hablamos en la comisión, estamos hablando de, hay unos sucesos que ocurrieron, hay cosas que sucedieron en este pasado, más allá de la interpretación que cada uno que lo vivió o no hace, de la experiencia que cada uno tuvo sobre cada una de ellas, pero estamos tratando de buscar eso que ocurrió, para tratar de entender. Eso es como parte de lo que hace esta comisión, buscar un entendimiento sobre el pasado. Pero si nos regresamos un poco al tema educativo, que es el foco realmente de esta intervención que tenemos hoy, de este evento, yo quisiera preguntarle a Carolina, para empezar a vincularnos otra vez todos, y es, si nosotros vamos a hablar de la enseñanza del pasado reciente, y estamos asumiendo o estamos partiendo de que existe una verdad, de que hay cosas que sucedieron
¿Para qué nos sirve hablar de la verdad en la escuela, Carolina? Digamos, ¿para qué vamos a hablar de la verdad en los procesos de enseñanza-aprendizaje que tenemos en los colegios? Porque solamente a partir de, pues no solamente, porque creo que la herramienta que aporta en este momento la Comisión de la Verdad con su informe a la enseñanza del pasado reciente del país no es solamente un ejercicio nostálgico. No se trata de recolectar nueva información, se trata de genuinamente lograr que los estudiantes se conecten con el pasado de una manera significativa, de una manera pertinente, logrando que cada uno de ellos entienda desde las distintas voces las complejidades de la historia reciente de Colombia, y solo así lograr que estos chicos lleguen a las preguntas que quisiéramos que se hicieran cada uno en su aula de clase, y es: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hechos nos han definido? ¿Para dónde vamos? Solamente en el momento en que nos apropiamos del pasado podemos asumir no solo el liderazgo, sino, sí, el liderazgo en la construcción de un futuro diferente, de un futuro que esté sólidamente cimentado. El olvido tiende a ser una de las herramientas más peligrosas para salir del dolor. Olvidar los conflictos que derivaron en violencia no los resuelve. Sencillamente los pone en suspenso y hace que las nuevas generaciones, en cambio de enriquecerse desde su conocimiento, desde su comprensión, las simplifiquen y terminen convirtiéndose en terreno fértil para el surgimiento de nuevas confrontaciones. Antes de dar otra vez la palabra a Morela, no sé si es Morela o Morella, discúlpame, ahorita nos explicas para poder decirte bien tu nombre, pero antes de darte la palabra, Carolina, usted ahorita mencionó algo que a mí me encanta, digamos, es algo que nosotros hablamos desde hace ya tiempo, y ya lo estaba respondiendo usted en su intervención, pero quiero que nos lo desarrolle un poquito más porque creo que vale la pena, y es que es eso de que los estudiantes se conecten con el pasado. Digamos, ¿qué quiere decir eso? A ver, uno de los impactos más vividos de los conflictos armados prolongados en la ciudadanía y en los jóvenes, en las aulas de clase, es que se desconectan no solo de la realidad cotidiana, de su sentido político como ciudadanos, sino del pasado del país. En el momento en que los estudiantes logran conectarse, no solamente con los hechos, volvemos a lo mismo de los diferentes niveles de la verdad, no solo con 7 muertos, 8 masacres, 42 desaparecidos y 5 secuestros, sino se conectan emocionalmente, se conectan a partir de las sensaciones con los diferentes actores del proceso, descubre que los hechos que sucedieron no son hechos inevitables, son el resultado de decisiones individuales y colectivas que tomaron cada uno de ellos. En el momento en que el chico se conecta con esta manera de tomar decisiones, construye agencia, se convierte en una persona capaz de tomar las riendas de la construcción de su propio futuro, porque es capaz de tomar decisiones y asumir la responsabilidad que le compete por las decisiones que acaba de tomar. Pero a mí esa idea me encanta. Yo creo que un poco más, mucho me ayuda a ejemplificarlo, pero lo que quería decir o añadir es que a mí me encanta esa idea y me encanta como historiador, porque muchas veces vemos la historia como algo muy pasivo, como eso que hay que aprender, como esa recolección de hechos, de cosas que sucedieron, y uno se lo aprende. Yo probablemente ya me equivoque porque el tiempo se ha pasado, pero yo me acuerdo, según el libro de Colmenares, que el 5 de agosto de 1539 se fundó la provincia de Tunja. Conocimiento absolutamente inútil. Digamos, no me produce nada haberme aprendido esa fecha, pero me esperanza mucho cuando hablamos de la historia como eso que nos permite pensarnos a futuro, como que el pasado nos ayuda a construir ciudadanía, a formarnos y a formarnos nuestros chicos y chicas como personas activas que pueden entender, de nuevo, como usted lo decía, que la historia no es eso inevitable y que obligatoriamente nos va a pasar, sino que tenemos algo por hacer, digamos, que tenemos una posibilidad de Hay de una cambio. Cosa maravillosa. Déjeme, le robo la palabra ahí, contame un minuto.
los profesores de ciencias sociales en el colegio vemos muy a menudo que los estudiantes tienen esta idea de que uno nace Simón Bolívar. O sea, ¿cómo no ser Simón Bolívar si uno nace Simón Bolívar? Sí, si uno nace tiro fijo o si uno nace presidente, uno nace cosas. Cuando usted empieza a mirar la historia con este, con esta conexión real con el pasado, descubre que nadie nace nada, que las gentes van construyendo la historia paso a paso y que cada una de las decisiones que uno toma en el cotidiano es un pasito más en la construcción de historia, que esta gran historia es la colección de todas las decisiones que tomamos cada uno de nosotros en el diario vivir. Claro, y es lo que Carolina Cortés nos está diciendo, y es que es los estudiantes se reconozcan como agentes históricos, en el sentido de que tienen una agencia, y yo lo comparto completamente. Morela, por favor, cuéntanos, tú nos tenías un ejemplo sobre las verdades que querías dar. Sí, yo quería comentar dos cosas. Quería dar un ejemplo a Carolina, que se ha vuelto muy famosa. Nosotros teníamos la costumbre, yo digo nosotros porque yo soy venezolana, y en Venezuela el día del 12 de octubre se llama el Día de la Raza, y así lo celebrábamos, claro, porque los historiadores habían decidido, los políticos no sabemos, darle ese nombre. Entonces, Día de la Raza, Día de la Raza. Bueno, cuando hubo cambios políticos y llegaron personas que estaban más ancladas en emociones como la rabia y el odio y el rencor, entonces el Día de la Raza se convirtió y lo llamaron, le cambiaron el nombre y lo llamaron el Día de la Colonización y Resistencia Indígena. Y entonces daba unos discursos desde el odio horroroso. Ven cómo las emociones sí influyen. Y finalmente llegamos a algunos, porque hay cada quien elige si se queda anclado en esa emoción o no, que es la que permea lo objetivo, la información objetiva de la historia. Por fin algunos llegamos a encontrar que había una forma de integrar las verdades de todas las partes, y entonces la empezamos a llamar el Día del Encuentro de Dos Mundos. Perdóneme que le interrumpa, sí. Morela, y adoro que haya puesto ese ejemplo. Es que no se trata de cambiar una verdad excluyente por otra igualmente excluyente, pero que me represente a mí. Se trata genuinamente de construir un espacio en que todas estas verdades puedan entrar en un diálogo que construya. No se trata de que su verdad sea reemplazada por la mía o al revés. Se trata de que estas miradas del mundo puedan entrar en un diálogo que permita construir un espacio ciudadano en el que todos quepamos. Finalmente, de eso se trata la paz, de eso se trata construir el futuro. No de que todos pensemos igual, sino que todos tengamos el derecho a pensar diferente. Y por eso mirar el pasado de esta manera es una forma positiva de construir un futuro en el que todos quepamos. Aunque no hay que entrar de pronto en este momento en eso, en algo que voy a decir, creo que hay unos límites para esto que usted acaba de enunciar. Claro. Es que todos quepamos, el discurso de odio no cabe. Hay unos límites de lo que es permitido dentro de estas sociedades y dentro de la formación de nosotros como ciudadanos. Me había saltado un comentario de Julián Mejía que estaba en el chat y que nos ayuda a redondear un poquito por dónde estamos y a continuar. Y es que hablar de verdad desde la escuela es un pilar fundamental, dice Julián, para entender al otro, y para reconocer nuestra responsabilidad frente a lo que somos y queremos ser. Me empieza a llenar un montón de emociones y de esperanza, porque de nuevo, cuando yo pienso en esto de la historia y las ciencias sociales hacia futuro, me suena mucho más interesante y divertido que simplemente la recolección de lo que unos próceres hicieron en algún momento. Ese reconocimiento del otro me emociona, porque creo que eso nos ayuda en esa construcción en la que estamos. Carlos también escribió algo, es que los estudiantes deben aprender a conocer su historia, pero lo importante es cómo vamos a hacer para que todo esto no se repita, y para ello hay que comenzar a respetar la diferencia. Yo me atrevería a decir, Carlos, que más que respetar la diferencia, porque esa palabra a veces me genera como unos problemas, uno choque, es lo del respeto. Yo creo que es el reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento, ya estamos metiendo el respeto, estamos metiendo como un montón de otras cosas y de acciones como muy propositivas. Por eso comenzamos esta discusión, y bienvenidos y bienvenidas a los que se van sumando y van apareciendo acá.
con la idea de hacerlo como una conversación, con la idea de poder sentarnos a dialogar de estos temas que son a veces difíciles. Probablemente estemos muy de acuerdo todos en casi todo esto, pero cuando no estemos de acuerdo, no vamos a salir enemistados, no vamos a salir bravos. Tenemos que poder hablarnos, vamos a reconocernos. Entonces, sigamos, Carolina, tenemos si le parece. Tenemos que poder disentir, tenemos que poder estar en desacuerdo. Sin duda, pues sí, si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que volvemos, este es un ejemplo muy trivial a veces, pero es una conversación que Carolina y yo seguimos sosteniendo desde hace ya unos años. ¿Cómo es posible que tengamos familias que tienen como regla no hablar de política o de religión en la mesa? Digamos, ahí hay algo que nos salió mal, hay algo que estamos como ciudadanos haciendo de manera equivocada. Tenemos que poder hablar, tenemos que poder disentir, tenemos que poder ponernos un poquito bravos, pero después pasar esa bravura y reconocer al otro, y reconocer que no se trata de cambiarlo ni que piense exactamente como yo pienso, sino poder seguir construyendo y conviviendo, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y eso que lo estamos hablando en la mesa del comedor de la familia. Ahora pensémoslo con estos casos que estamos hablando, con esos temas difíciles y duros de lo que fue el pasado reciente en Colombia. Julián, levantaste la mano. Bueno, me parece muy importante pues, lo que hemos estado hablando. Yo pienso que es un aporte muy significativo. Me alegra mucho escuchar y haber ingresado pues, precisamente a esta sala, porque dentro del trabajo que estoy realizando, tengo un proyecto que se llama Escuelas de Paz como una alternativa para la solución de conflictos en el ambiente escolar. Desde que yo conocí pues, la red de Educapaz, pues, me he interesado mucho por participar en estas actividades y creo que este tema de la verdad en el aula, desde el aula es muy importante y por eso decía yo ahora que es un pilar fundamental para poder entender al otro desde su mismidad, es la mismidad del ser del otro y también reconocer esa responsabilidad que tenemos frente a lo que somos y a lo que queremos ser, ¿cierto? Porque pues ver la historia como algo dinámico, la historia es, yo pienso que una de las disciplinas más dinámicas que tiene el ser humano, que tiene las ciencias humanas, porque pues aunque hay un pasado, pues no podemos lamentarnos del pasado, tenemos un presente y esperamos un futuro, pero vivir ese eterno presente al que estamos, el que vivimos hoy y que esas bases del pasado nos ayudan a fortalecer lo que hoy somos como personas, sin querer ir hacia atrás, pero dando esa retrospectiva, ¿para qué? Para poder proyectarnos hacia un futuro y generar en el estudiante, en el educando, pues una responsabilidad frente a lo que es y lo que quiere ser, ¿cierto? Frente a esa responsabilidad que tiene como agente de la historia. Y me parece que es muy importante trabajar estos temas desde la escuela, porque en la medida que los jovencitos, cuando ustedes hablan de la capacidad de disentir, de aceptar al otro y de reconocer que el otro también tiene pues, un punto de vista, me parece que es fundamental porque eso quizás es lo que nos ha apartado y nos ha hecho que nuestra sociedad colombiana sea una sociedad pues, que vive como del odio, ¿cierto? En uno de los trabajos que he realizado, yo creo que tenemos los genes de la violencia, pero tenemos que transformar esa actitud en los jóvenes, de los niños y jóvenes de hoy. Mira, por lo menos, Julián, yo disentiría con el tema de los genes de la violencia, pero no nos vamos a poner bravos porque es algo que podemos hablar, digamos. Y, claro. Y son temas que son interesantes y que nos ofrecen distintas ópticas frente a esto. Pero un segundito, porque si no es que Carolina se me vuela, porque ahora viene uno de los temas que son, yo creo que menos taquilleros, más aburridores, pero creo que muy interesantes, y es cómo esto de la verdad, Carolina, cree usted, y me parece chévere, además que tenemos profes acá, esto de la verdad que tiene que ver con la política educativa. Tenemos, es que lo que nos pasa a nosotros es que tenemos un recorrido muy loco, unos lineamientos, que son estos libros que algunos fueron maravillosos y otros no tantos, tenemos los estándares básicos de competencias, tenemos unas leyes que empiezan a salir, entonces la ley de la Cátedra de la Paz, más recientemente la ley que nos habla de la Cátedra de Historia, ahora está el trabajo de la Comisión de la Verdad que nos habla del sentido de la verdad y el esclarecimiento. ¿Cómo se une todo eso? Digamos, ¿es diferente, es novedoso, tengo que cambiar todo lo que yo hago? Porfa, cuéntenos un poquito y lo vamos desarrollando con el público. Como un vejestorio
enquistado en la política pública, en educación de historia en el país, pues desde hace más de 25 años. ¿Se refirió a usted misma como un vejestorio? Sí, eso fue lo que acabó de hacer. Acabo de hacer, ¿no? Mi vida no tiene sentido. Sí, la verdad es que yo sí creo que hay un continuo. Hay un continuo que tenemos que reconocer, y es un continuo que tiene que ver con la formación de los estudiantes, como en la contribución de la educación para que directa o indirectamente se logre en Colombia una paz con justicia social, la construcción de una sociedad más equitativa, de una sociedad más incluyente, de una sociedad más democrática. Y si usted se da cuenta, desde los lineamientos, pasando por los estándares, la Cátedra de Paz, la Cátedra de Historia, el enfoque siempre está asociado o conectado con la formación de ciudadanos que sean capaces de relacionarse pacíficamente y que sean capaces de asumir la responsabilidad que les compete como constructores de una historia distinta para el país. O sea que sí hay un continuum desde los lineamientos hasta la Cátedra de Historia, que están conectados pero indiscutiblemente con la verdad. Creer que en Colombia estamos partiendo de cero en temas de educación para la paz sería tonto. Hay muchas, muchas y valiosísimas experiencias en todo el país que se deberían rescatar, y es algo que hemos estado hablando con muchas personas. Yo le he llorado a Óscar Sánchez, le he llorado a Ángela Pérez, le dijimos al padre de Ru, y es que tendría que haber como un espacio virtual de libre acceso donde todos los maestros del país, con una curaduría naturalmente, pudieran conectar este tipo de experiencias pedagógicas que han realizado en temas de formación en historia, ciudadanía, paz, formaciones en educación socioemocional, juntarlas de tal forma que estas experiencias se puedan utilizar de una manera pertinente, significativa en otras partes del país. No creo que se puedan calcar, porque cada contexto es un contexto particular. Tiene que contextualizarse, exacto. Todo, y esto nos pasa, digamos, con todo tipo de didáctica. Ninguna didáctica es absoluta. Las didácticas deben traerse, digamos, a las realidades particulares de cada una de las escuelas. Antes de darle la palabra a Carolina y de leer la intervención que nos escribe por el chat Victoria, lo que yo quería decirle, Carolina, frente a eso que usted nos comentaba, yo también creo que hay un continuo, yo creo que hay una relación que aporta entre cada una de estas cosas que va apareciendo en el tiempo, pero a veces nos hace falta hacer ese como hilarlas, porque seguimos teniendo muchos profes en los territorios, muchos y muchas profes en los territorios, sin mucho tiempo para actualizarse con lo que va pasando, pero sí que les van poniendo más cargas con cada una de estas cosas nuevas que aparecen. Entonces, perdón, Cátedra de la Paz... No es ni siquiera más cargas, como más tareitas. Sí, no es a eso que me refiero. Dentro de tu cátedra de historia tenga una cátedra para la historia, una cátedra para la paz. Y de pronto, como en ese día a día y en ese afán que se tiene por estar cumpliendo, porque claro, tenemos que cumplir y hay obligaciones laborales porque hay que cumplir, pues no se alcanzan a hacer esos hilos. Y creo que, y ahí sí siendo muy crítico también del rol que, digamos, que cumplí durante mucho tiempo trabajando en el Estado, creo que sí falta hilarle eso a la ciudadanía en general, como explicarles esas continuidades, cómo esto no es totalmente nuevo o no es diferente, sino cómo las cosas empiezan como a relacionarse. Yo sé que usted, por ejemplo, trabajó en la hechura de algunas de las secuencias didácticas de la Cátedra de Paz y que explica relaciones, pero creo que hay un esfuerzo que es más allá de un material que tiene que hacerse. Digamos, hay un esfuerzo explicativo que se le tiene que dar a los docentes, que yo siento que a veces se hace, pero a veces nos queda faltando. Solo quería complementarle con eso. Es completamente cierto. Y Victoria, es una cosa, hágale, que los docentes, perdóneme chiquitico, sí, porfa, y es una cosa que no es justo con los docentes. Creer, o sea, que cada vez que sale una pieza de política pública se lance como una pieza descontextualizada de las anteriores, es violento con los maestros, claro, que creen que
tienen que transformar su proceso completamente cuando lo que estamos haciendo y cuando lo que la política pública está pidiéndoles es que hagan pequeños ajustes a lo que ya estaba pasando, sí, a lo que ya estaban proponiendo. Yo creo que la intención que hay detrás a veces de estas políticas es buena, está bien intencionada, uh-huh. pero falta la parte explicativa. Que nos permite uh-huh. como entender y comprender cómo hacer esos cambios y cómo adaptar. Uh-huh. Pero bueno, eso es solo como una crítica ahí que me parece que es interesante, ya que estamos hablando de esto. Victoria nos decía que hay tanto por hacer desde las aulas y muy particularmente desde el contenido de la historia colombiana. Se refiere al contenido que me parece muy interesante y lo podemos hablar ahorita. Victoria recuerda cómo fue su formación de primaria y secundaria a la historia de Colombia desde la aula de clases y hoy reconoce como maestra que hay vacíos de formación de la historia colombiana para poder aportar conocimiento, interpretación y reflexión con enfoque crítico. Esto ayudaría a comprender nuestro presente para transformar nuestro futuro. Y ahí creo que Victoria se está metiendo en el tema que mencionábamos hace un tiempo y tiene que ver también con esas didácticas, porque todo esto puede tener sentido, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos al aula de clase? Ahorita tengo otra pregunta que le voy a hacer a Carolina y que podemos seguir hablando sobre ese llevar estas didácticas y hablar de estos temas en el aula de clase. Pero ya vamos a llegar allá. Carolina Cortés levantó la mano. Muchas gracias. La pregunta que tengo es muy, muy relacionada con lo que tú decías, cómo llevar esto a las aulas. Y digamos que algo que me he podido dar cuenta es de mi experiencia, que es poquita, pero pues ha sido valiosa, y sobre todo también yo hago parte de la Red Nacional de Maestros de Memoria y Paz, es un poco la dificultad de llevar estos temas, especialmente pues a como estudiantes, que son, o sea, con los más chiquiticos, ¿no? Digamos que, no sé, la ruta de la pedagogía de la memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica es muy chévere, muy interesante, pero que fácilmente pues uno la puede aplicar de estudiantes de pronto de octavo a once, y de pronto las herramientas desde la didáctica, desde la pedagogía para abordar estos temas con los estudiantes más pequeños es muy complejo. Entonces, mi pregunta dirigida a eso, ¿cómo abordar, ya que estamos hablando del tema de la verdad, cómo hablar de estos temas de verdad, cómo tangibilizarlo en el aula con estudiantes que son más pequeños? Porque siento que ahí, de lo que me pude dar cuenta y también de los profes que tengo en Enseñar por Colombia, es que no es tan fácil, pues desde la didáctica, hablar de estos temas con los más chiquiticos. Estás tocando uno de los temas neurálgicos de este tipo de educación, de la educación sobre el pasado reciente. Carolina y yo y la fundación, digamos, que tenemos, hemos venido construyendo un currículo de ciencias sociales, pero es para noveno, décimo y once, porque los temas que toca, digamos, son muy duros, son muy difíciles. Usualmente cuando hablamos de pasado reciente, de conflicto armado interno, estamos hablando octavo, noveno, décimo y once. No solo porque por los estándares por ahí cae, sino porque es una edad para estos jóvenes en formación donde pueden tener unas discusiones sobre ciertos temas. Ahora, ya le doy la palabra a Carolina Valencia en un segundito. Cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo su ruta, creo que acertó con un material que es muy bonito, que es el cuento. Lo mismo está pasando, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad viene desde hace más de un año realizando unos laboratorios de co-creación pedagógica donde trabajan con docentes de todo el país. Hay unos que han sido focalizados, hay dos nacionales, uno en el Valle y ahora el de Bogotá. Ya voy a hablar del de Bogotá porque tiene que ver con esto. Vienen trabajando con los docentes y las docentes en la construcción de materiales para hablar, digamos, de estos temas, del sentido de la verdad, del esclarecimiento. Y el laboratorio que se está haciendo ahorita en el distrito se está haciendo con o por medio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y ellos creo que hicieron algo que a mí me emociona muchísimo y ojalá más adelante lo podamos todos conocer porque es emocionante. Y es que no solamente van a trabajar con adultos, profes, no solamente van a trabajar con jóvenes, sino que hay un espacio particular de niños y niñas. Y están viendo cómo estos niños y niñas aprenden a hacer también unos cuentos o unos fanzines o distintos tipos de materiales donde en sus palabras le expliquen ellos, chiquitos, jóvenes, a los más otros chiquitos. Entonces, ahí hay algo interesante de unas pedagogías que toca terminar de inventarse porque no están ya establecidas. Y bueno, y es una apuesta, pero creo que, digamos, no termino de contestar. Lo que estoy diciendo es, hay una dificultad
pero hay algunos mecanismos que se están utilizando, pero claramente no es como el foco hablar desde tan chiquitos de estos temas. Carolina, no sé si usted, Carolina Valencia, había levantado la mano ahorita, me apagó la cámara, ya. No, ya, perdón. No huya. No huyo. O sea que es un tema difícil. Para Carolina, evidentemente hablar de historia reciente del país con chicos de la escuela primaria o de la escuela preescolar no tiene mucho sentido. No, eso no quiere decir que todas las habilidades y las destrezas que se necesitan para ir tocando estos temas no se vayan construyendo, solo que se pueden desarrollar trabajando alrededor de temas que sean pertinentes para ellos. Juego, conflictos entre estudiantes, conflicto, por ejemplo, es un muy buen momento para trabajar etnicidad, para trabajar diversidad de género y de preferencias sexuales. Es un momento en que se puede trabajar el respeto, se pueden trabajar todas las habilidades, todas las destrezas que se necesitan para posteriormente aproximarse a la historia reciente del país. Naturalmente, no creo que sea indicado trabajar con un chiquito de 6, 7, 8, 9, 10 años los horrores de la guerra. Eso no tiene ningún sentido. Pero todo lo demás es completamente pertinente. Me tocaría mirar qué temas anexos, digamos, a esos horrores se pueden tratar. Es que tiene que ver mucho con... Y esto se utiliza mucho en otro tema de educación, que es la formación integral para la ciudad, la formación integral para la sexualidad y la construcción de ciudadanía, que nos ha enseñado muy claramente que distintas edades requieren un lenguaje diferente y unos contenidos claramente diferentes, así vayan aportando. Entonces te tocaría extrapolar como y ver casos y ejemplos puntuales a ver cómo se haría, digamos, con estos temas. Julián levantó la mano, la bajó. Pues yo pienso que frente a lo que Carolina pregunta y a lo que Carolina responde, Carolina Cortés pregunta a lo que Carolina Valencia responde. Pienso que como pedagogo y como docente, pues me he preocupado también como por la didáctica de la educación, por la forma de llevar a los estudiantes contenidos diversos, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema que yo trabajo, que es filosofía, no podríamos trabajar filosofía con niños. Entonces preguntémonos, ¿no podemos trabajar historia con niños? Claro que sí, la historia no es solamente, son hechos violentos, ¿no? La historia está construida por muchos aspectos y yo pienso que ahora Juan Camilo planteaba un elemento muy importante, es trabajar con el cuento. Eso me parece muy interesante. Yo soy muy seguidor de la pedagogía del cuento, ¿sí? Y pues hay elementos que son fundamentales que podremos trabajar desde esa misma didáctica que nos permiten acercarnos a los niños, al más pequeño, a través del dibujo, por ejemplo, enseñar la historia a través del dibujo en los menores, desde preescolar es fácil, es sencillo, es simplemente mostrarle una forma diferente de ver la historia. Y no solamente es violencia, la historia también tiene otros constructos que nos ayudan a reconocer el ser de la persona y que verdaderamente nos ayuda a ver la historia como algo positivo, no solamente como aquello que es negativo. Claro, Julián, creo que ahí estamos de acuerdo. La pregunta igual creo que se mantiene o mantiene su validez en si podríamos enseñar como temas del conflicto armado interno a los más chiquitos, a los más jóvenes. Y tocaría mirar es qué sí se puede y qué no se puede, qué es pertinente para la edad y qué no. Pero cuando empezamos a hablar de esto sobre la pertinencia de la educación y cómo damos esos temas, me surge entonces una última pregunta, ya que nos quedan como 15 minutos de conversación, y tiene que ver con algo que nos ha inquietado mucho a Carolina y a mí. Rico que Carolina nos cuente un poquito, yo les puedo contar, pero también rico escucharlos a ustedes, y es qué pasa con la enseñanza del pasado reciente en los territorios colombianos donde el conflicto permanece. Así haya cambiado algún nombre, si la estructura ya no es guerrillera, si no es banda criminal, si la violencia sigue y se mantiene, ¿qué hacemos en esos territorios para hablar de este pasado? ¿Qué riesgos hay y cómo podemos como evitarlos? Entonces, no sé, Carolina, si quiere empezar por ahí y terminamos esta conversación con esa pregunta. Muchas gracias. Ese es uno de los puntos más inquietantes cuando, como estoy tratando de recordar, si fue Julián o Carlos el que habló de cómo en el campo colombiano se vive la violencia de una manera distinta
y a veces a uno no se le ocurre naturalmente hablar del pasado reciente en la seguridad de una ciudad es muy distinto a hablar del pasado reciente en lugares donde la violencia sigue viva, donde las balas todavía están silbando, donde los chicos todavía están en riesgo, donde los maestros todavía están en riesgo. Eso no quiere decir que es un esfuerzo que debemos abandonar. Es un esfuerzo que exige de una enorme creatividad por parte del maestro y de herramientas que tenemos que ir construyendo por el camino todos. Claro, y esa creatividad es la que quiero que se refiera. Quiero que me hable un poco de los cómos, porque digamos, tenemos que partir de... Si yo soy un docente en un territorio en donde el conflicto está vivo y donde claramente no me dejan hablar de cierto tema, ¿qué hago? Digamos, entonces, ¿dejamos de hablar del pasado? ¿Qué hacemos? No sé, en este momento enfrentamos hace muy poco tiempo un ejemplo que creo que es pertinente para todos. Un profesor del Catatumbo quería trabajar la masacre de la Gabarra. Más se demoró el maestro en proponer el tema en su clase. De hecho, no fue el maestro, fue uno de los estudiantes en proponer el tema y el profesor en acceder, que en la nota en llegar a la casa del maestro. Esos temas no se hablan en el aula de clase en este lugar. Usted, cuando está tratando de que los estudiantes comprendan las complejidades de la masacre como una herramienta de guerra en la historia reciente del país, pues no tiene necesariamente que utilizar el ejemplo que tiene geográficamente más cercano o el ejemplo que involucra a ciertos actores militares particulares. Puede utilizar cualquier ejemplo, puede trabajar, el Salado, puede trabajar Bojayá, puede elegir otro lugar del mundo. Otro lugar del mundo, puede trabajar Etiopía, puede trabajar, sí. La idea de esto no es solamente que el estudiante se aproxime al hecho histórico particular, sino que a través del hecho histórico particular construya los conocimientos, las habilidades y las destrezas que le van a permitir continuar de ahí en adelante. Ahora, el maestro, cuando identifica los conocimientos que son pertinentes y significativos para su comunidad, sencillamente tiene que buscar el tema como herramienta para construirlos. Una de las herramientas que construimos en la Fundación Memoria y Ciudadanía es, por ejemplo, trabajemos con el Holocausto. Eso nos sirve como un pretexto para trabajar exactamente los mismos temas, el papel de los actores, las formas de violencia, la participación de los observadores pasivos, la resistencia, etcétera, etcétera. O trabajemos otras épocas de la historia. En esto Juan Camilo tiene mucho más que decir que yo. Cuando nosotros empezamos a trabajar el currículo de historia reciente del país, tomamos la decisión de trabajar todos los mismos temas, pero con eventos que sucedieron en Colombia antes de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque en ese momento nos permitía llegar con todo lo que queríamos llegar a Laura sin necesidad de poner en riesgo a los estudiantes y a los maestros. Entonces, en procesos de paz trabajábamos el Frente Nacional, en procesos de guerra trabajamos la violencia en Colombia, y logramos construir en los estudiantes todos los conocimientos, hacer todas las conexiones que necesitábamos sin necesidad de ponerlos en riesgo. Sí, no llegar hasta el presente y terminar hablando del 2017 y de los diálogos para no traer a lo más reciente. Pero quisiera agregar algo, Carolina, y me corrige también, que me parece lindo, y es, desafortunadamente, hablar del pasado nos trae cierta desesperanza. Hablar del digamos, de lo que ha sido la guerra en Colombia es duro. Empecemos desde el 46, con el regreso de los conservadores al poder y la retaliación en los territorios, el 48 con el Bogotazo, el Frente Nacional, la violencia con mayúscula, los procesos de paz fallidos. Eso trae un montón, trae una carga, trae una valencia que es negativa. Pero entonces por eso decidimos en ese momento terminar con la Constitución del 91, porque además estamos celebrando unos años ahorita, lo cual es muy bonito y muy significativo para mencionar.
Y es que la Constitución, más allá de que haya salido bien, haya salido mal, algunas cosas funcionan, otras no, fue un gran proceso y termina en una nota esperanzadora. Unos jóvenes se reunieron a hacer un tema de participación política, lograron una Asamblea Nacional Constituyente, construimos una Constitución absolutamente diferente a la anterior que teníamos, una Constitución que reconoce la multiculturalidad de Colombia, reconoce a los pueblos milenarios, reconoce sus territorios, hace un montón de cosas bien. Claro, es una carta de navegación y la práctica es otro tema. Y en un país tan jurídico como el colombiano, eso trae otras consecuencias. Pero es un relato esperanzador y creo que eso es también parte de lo que tenemos que hacer con nuestras chicas y nuestros chicos en los territorios. Darles un poquito de esperanza y formarlos un poco en su creatividad para que también se les ocurran algunas otras cosas para hacer. No todos tienen que apuntar a una Asamblea Nacional Constituyente. A eso me refiero, Carolina. Otro elemento que yo creo que es importante tener aquí en cuenta es que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo hablar de hechos históricos que están relacionados con dolores que todavía están vivos en sus corazones. Muchos de nuestros chicos son chicos que sufrieron la violencia en carne propia y hablar de esta violencia en este momento es muy difícil. Si empezamos a trabajar con temas más lejanos a su corazón, vuelvo y digo, otros países, otras épocas, otros momentos de la historia, ellos empiezan a desarrollar todas las habilidades que necesitan para irse aproximando al estudio de la historia reciente del país. Claro, el resultado sería el mismo, digamos, en la medida en que tienen unas habilidades desarrolladas y van a ser estas personas, esos ciudadanos en formación que deseamos que sean críticos, que sean propositivos, y no importa que lo aprendan hablando de Alemania, de la Alemania nazi, o lo aprendan hablando de su contexto inmediato. Lo importante es que para su vida práctica y la agencia que queremos que se construya, eso igual va a suceder, ¿cierto? Es un poco la apuesta. Valentina prendió cámara y no sé si esto es el anuncio. ¿No es el anuncio? ¿Todavía no? Juan Camilo. No, esto es casi el anuncio. Como nos queda tenemos, tampoco. Claro. Tenemos 5 minuticos, sí, lamentablemente la sala, digamos, va a tener otro, la van a abrir en otro lugar y eso, pero les dejo aquí, tenemos 7 minutos, 8, ay no, sí, bueno, ya no, tenemos 6 minutos. 7. Ok, 6, no importa, estamos bien, vamos a cerrar. Victoria escribía también en el chat y nos hablaba, digamos, como estos peligros que tiene la enseñanza de la historia en la medida en que también responde, digamos, como a los maestros y a las maestras y a la afiliación, digamos, lo menciona ella, que tienen. Yo creo que también tenemos que trabajar mucho con los y las maestras del país. Yo puedo estar parado en un lugar y estoy parado en un lugar por la persona que soy, por cómo he sido formado, por cómo el tipo de sociedad en la que he vivido. Pero tengo que asegurar en los procesos de enseñanza la posibilidad de diálogo, de escucha, de reconocimiento, lo que veníamos hablando. El profe o la profe no tiene que imponer lo que cree, tiene que permitir este diálogo sobre los distintos temas, que es difícil. Y esa es otra conversación de mucho interés, pero lo podemos ver. Ya que nos queda tan poquito tiempo, quería abrir también otra vez la posibilidad de que nos contaran si queda algo más pendiente, si quieren decir algo más para ir cerrando. Para nosotros es un inmenso, inmenso placer poder estar acá con ustedes. A mí me encanta hablar con Carolina. Siempre es algo de los placeres de mi vida. Entonces, qué rico poder ofrecerles también eso a ustedes. Diana nos escribe que construir la historia actual a partir de los relatos de los jóvenes. ¿Cómo entienden el conflicto? ¿Conocer la procedencia? Si son desplazados, reinsertados, descendientes de padres y madres con las posiciones politiqueras arraigadas que proponen para conciliar... Me perdí un poquito. Es muy importante el reconocimiento, las posiciones que tienen los docentes, cómo vincular a las familias. El tema de las familias es otro tema, y eso ustedes lo saben como profes, es otro tema que a veces es una pared, porque a veces, y Carolina también le ha pasado esto con uno de los proyectos que nosotros tenemos, hablar de temas de política le resuena a las familias como le van a meter una ideología a mis hijos. Entonces hay que explicarles y hay que contarles que no se trata de eso, se trata de abrir unos espacios. Les da mucho miedo y los profesores no podemos caer en la tentación de despreciar el miedo de los padres. Los padres son los educadores primordiales de los niños. Nosotros tenemos que trabajar con ellos y no contra ellos.
si tenemos que hacer un trabajo previo con los padres, no debemos dudar en hacerlo. Así es, Julián levantó la mano, entonces Julián y vamos cerrando. Sobre todo como para no dejar perder pues el momento y pues esto es una red, me interesa mucho, veo aquí personas con mucha experticia y un conocimiento muy significativo, me parece importante como tratar de registrar los contactos, pues no sé si será atrevido para poder en algún momento seguir comunicándonos y entrar como en esos esfuerzos inteligentes que verdaderamente hacen que la sociedad y que a través de la historia, que es lo que estamos trabajando, pues cambie, pues, o por lo menos aportemos algo a esta construcción de la historia colombiana. Por eso me parece rico, yo puedo ayudar a canalizar si quieren para que no llenemos todo esto acá, yo les puedo dar un correo, ustedes me pueden escribir los que estén interesados y los puedo ayudar a vincular con los procesos, digamos, de la Comisión de la Verdad que viene realizando, pero también con otras cosas que vayan saliendo más adelante. Entonces les voy a poner un correo mío, el de la Fundación, en el chat y con mucho gusto, rico que podamos mantener como la comunicación y de pronto por ahí los podemos canalizar. Lo que les decía es que para mí es un inmenso placer. Esto, nosotros tratamos de ser a veces un poquito menos convencionales, de no solo hacer la presentación, sino de hablar. Eso a veces sale muy bien cuando participamos, a veces no sale tan bien cuando no participamos, porque nos toca escucharnos a Carolina y a mí todo el tiempo nomás, que eso ya lo hacemos. Entonces, nada, creo que sobre todo agradecerle a Educapaz, a Valentina, a todos los que participaron, a los que simplemente nos escucharon, que también se vale, rico después si nos quieren escribir o quieren como seguir en contacto, y ojalá que, digamos, que le apostemos mucho a todo esto que viene. Hay un pleno convencimiento, creo que tenemos todos y todas, de que queremos un cierto tipo de sociedad, queremos un cierto horizonte de no repetición, y ojalá que las acciones que hagamos en nuestra cotidianidad nos lleven a eso, no solo en el aula, sino nos lleven a todos y a todas a eso. Entonces, Juan super, Camilo, gusto con todos. Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por este espacio que efectivamente salió súper bien, yo no diría muy bien, sino súper bien, porque fue una conversación, un diálogo muy chévere, se generó un espacio donde no solamente fue, digamos, como el tradicional magistral o algo así, ¿no? Sino una conversación abierta, y nos quedan varias preguntas, varios retos, y yo creo que también siguiendo un poco la línea de lo que decía el profe Julián y de lo que se conversaba al inicio, y es justamente, pues, chévere que nos queden preguntas, inquietudes y retos, o sea, chévere que nos vayamos con más preguntas que certezas o que, y con reflexiones, y pensarnos también algo que yo pensaba, y lo voy a agregar acá rápidamente para cerrar. Y es, por ejemplo, la justicia restaurativa, digamos, cómo trabajarla con las familias desde una perspectiva que no sea directamente, digamos, puesto desde, esto es un asunto también político, por ejemplo, o sea, trabajar la justicia restaurativa, trabajar otras formas de manejar, de entender, de darle, digamos, de darle un lugar a los conflictos, es totalmente político. Por supuesto, en la didáctica, lo que decía Carolina, reconociendo el miedo y reconociendo las particularidades de la sociedad colombiana, como que no lo diríamos en un espacio de taller o demás con las familias, debemos ser muy cuidadosas en eso, pero lo podemos trabajar y claro que estamos trabajando ahí incluso también conflicto. O sea, estamos trabajando también conflicto, estamos trabajando también, digamos, una perspectiva distinta de entender el conflicto armado y político en Colombia, por ejemplo. Entonces, se me ocurría esto también como en la conversación. Yo también quería como que, bueno, los protagonistas, las protagonistas fuesen las personas participantes del espacio. Creo que nos quedan reflexiones, nos quedan también preguntas, cómo hacerlo con niños, niñas, cómo trabajar, como decía Carolina también, el tema de la etnia, por ejemplo, con niños, niñas, de la perspectiva de género, que no está aislado al conflicto armado y que no es exento. Entonces, bueno, nos vamos, digamos, con estas reflexiones, agradecerles por su tiempo y por este espacio, y les enviamos un abrazo muy grande desde el programa. Muchas gracias también a ustedes por participar.
Qué rico, un muchas abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Dialoguen con todo el mundo. Vale, hablen de los temas difíciles. Gracias. Amables. Un abrazo. Amables. Chao, chao. Gracias. Adiós. Ha sido un placer. Igualmente, gracias.